conversiones de un sistema decimal en base 10 a un sistema binario en base 8. Recordando rápidamente que cuando hablamos de un sistema decimal en base 10, estamos hablando el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, ¿sí? Hasta ahí. Perdón, el 9 más, el 9 más. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Base 10. Para formar números tenemos que hacer la combinación con estos. Y en un sistema binario, en base 2, equivale al 0 y al 1. ¿Sí? Un pequeño recordatorio de eso. Después, también tenemos el sistema octal que está en base 8. En base 8 tendríamos al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los 8 caracteres, pero representados del 0 al 7, que con sus uniones vamos a poder formar los números en base 8. Y por último, el hexadecimal que está en base 16. El caso de este es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y a partir de aquí tenemos las letras A, B, C, D, E y F. Que en la teoría el día de ayer nos indicaba que estas letras representan, ¿no?, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. ¿Está bien? Entonces, este pequeño recordatorio para que podamos trabajar con lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Conversiones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a convertir números decimales a números en código binario. Un ejemplo, pongamos 36. 36 en base 10 quiero llevar a un sistema binario, en base 2. ¿Qué es lo que se hace para hacer esta conversión? Hay dos formas, si ustedes se fijan en el texto hay dos formas, pero la forma que nosotros vamos a utilizar es la de divisiones sucesivas. ¿Qué quiere decir? Voy a agarrar al 36 y lo voy a dividir entre 2. Y divisiones sucesivas. Voy a utilizar la calculadora en este caso. Obviamente aquí se divide, ¿verdad? Asentada, toda la sobra. Pero lo vamos a hacer de forma directa. Si yo tengo acá la calculadora y estoy poniendo 36 dividido entre 2, fíjense, me da un número exacto. Este 18, 36 dividido entre 2, 18. ¿Cuánto sobra? 0. ¿Está bien? Y sigo dividiendo entre 2, 18 dividido entre 2, 9, número exacto. 9, ¿cuánto sobra? 0. Sigo dividiendo entre 2. 9 dividido entre 2, ¿sí? Sale una fracción, fíjense, 4.5. Ojo, el número entero va acá. 9 entre 2, 4. ¿Qué me está indicando este punto 5? Que está sobrando. ¿Qué quiere decir? Que en la sobra de acá va a sobrar 1. Eso me indica en este tipo de ejercicio. Ojo que esto es para la conversión de decimal a binario. Sigamos. 4 entre 2, fácil, ¿no? 2, 2 por 2, 4. Al 4, 0. ¿Y el 2 todavía se puede dividir? Se puede. 2 dividido entre 2, a 1. 1 por 2, 2 al 2, 0. ¿Está bien? Acá llega mi tope, mi límite. Ahora, ¿cómo saco el número? El número lo voy a sacar a partir del último resultante, que sería este de acá. Y lo voy a copiar con sus sobras, sus residuos, algo así. En esa forma. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el número 36 en base 10, va a representar, ¿en qué número? El binario, todo este número. Tenemos acá entonces, empezamos, el 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿En qué base? En base 2. Y este llegaría a ser el resultante, donde un número en base 10
36 está representando en base binario 100100. ¿Está bien? Vuelvo a repetir la clase teórica de ayer. No se lee aquí 100.100. ¿Por qué? Porque no es decimal. Es base 2. Se lee 100100. Entonces, de esta manera hemos realizado una conversión de decimal a binario con divisiones sucesivas. Siguiente ejemplo. 320 en decimal quiere que lleve a binario. De igual manera, 320 en base 10 lo voy a realizar divisiones sucesivas. ¿Sí? 320 con su calculadorita, ya saben. 320 dividido entre 2, 160. Qué sencillo, ¿no? Es toda esta parte. 160, ¿cuánto sobra? 0. Divido entre 2, ¿cuánto sería? 80. 80 por 2, 160. Sobra 0. Dividido entre 2, 80 entre 2, 40. Al 80, 0. 40 entre 2 sería 20. Al 40, 0. 20 entre 2 sería 10. Al 20, 0. Sigo dividiendo. 10 entre 2 sería 5. 5 por 2, 10. Al 10, 0. Sigo dividiendo. 5 entre 2 ya no es número exacto, ¿verdad? Entonces voy a recordar lo de la calculadora. 5 dividido entre 2, tengo 2.5. Número entero, decimal. Entonces, número entero sería el 2 y la sobra es 1. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí. 1 sería 0. Entonces, he realizado la sucesión de divisiones. ¿Cómo saco el número? Que dice que 320 en base 10 equivale a qué. Desde acá hacia arriba. Tengo entonces 101, 000, 000, en base 2. Y este sería el resultado. Les dejo pantalla completa para que puedan hacer la revisión. Dicho esto, tienen una práctica. Entonces es la página 14. En la página 14 tienen la práctica de sistemas numéricos. Entonces, dado el ejemplo que he hecho ahorita, convertir los siguientes números decimales a sus equivalentes binarios. Todos estos números deben realizar la conversión de binario, perdón, de decimal a binario. Ojo que siguiendo este procedimiento, no quiero directos respuestas. En la hojita pueden colocar al lado la respuesta directa, pero tiene que haber un procedimiento. ¿Está bien? Entonces, esto sería decimal a binario.